Vale. Pues ja continuem amb la última xerrada d'avui, però com hem dit abans, pues, anem a la Santa cabezona, ha anat positiu en Covid i no podrà estar aquí avui. Per tant, passam ja a l'última xerrada, que passarà per part de Roberto Romero, de, de la frontera UBR. Moltes gràcies. Avui vull ja contar-vos un poquito coses del futur, oi? ¿eh? eh, de, para del passat i de, y del present. ¿vale? Eh, bueno, eh, mi nombre és Roberto Romero, vengo de, de la frontera VR, somos una empresa de tecnología, eh, hacemos cosas eh, para el metaverso, construimos universos virtuales. Eh, soy eh, nivel 38, tengo eh, 38 años, para los que no jueguéis roles. Soy, soy director de producto en La Frontera, eh, me dedico a, a diseñar eh, los productos que, que hacemos, la experiencia de usuario, interfaces y. A, poner un poco la, la visión ¿no? de, hacia, de hacia dónde va esta empresa de los medios inmersivos, que es de lo que os voy a hablar un poquito ahora. Soy eh, emprendedor, he tenido varias empresas a lo largo de mi carrera, que me ha dado un background de cosas que no sabía que iba a saber hacer de mayor, como eh, cosas de eh, economía y, y levantar capital y gestionar eh, eh, pues equipos muy grandes ¿no? y, y todo lo que incluye. Me gustan mucho los videojuegos, soy un poquito friki, como veréis durante la conferencia. Eh, y, y bueno, yo soy, soy, soy papá también y, y, y mis hijos pues también eh, me han salido frikis. Así que es todo, todo son buenas noticias. Eh, bueno, voy a empezar por irme atrás del todo, para, que, para poner el contexto, ¿no? Que es Internet. Los más mayores de la sala, os miro a los mayores, eh, os acordaréis de que en los 90 hablábamos de, del ciberespacio, ¿no? Surfeábamos el ciberespacio. ¿Qué, ¿Qué es el ciberespacio? El ciberespacio era la World Wide Web. Y, ¿Y qué era la World Wide Web? Internet, ¿no? Le llamamos, eh, a, a la World Wide Web le llamamos todos Internet. He visto esto en Internet, he visto un vídeo en Internet, he encontrado esto en Internet, ¿no? Cuando realmente nos queremos referir a que lo he encontrado en un navegador navegando por Internet, es decir, a través de una página web que estoy viendo en una pantalla plana, del, del tipo que sea, ¿no? Y, y esto es la World Wide Web. Eh, y, ¿Y qué más puedo encontrar en Internet aparte de, de la World Wide Web? Bueno, pues puedo encontrar servicios, puedo encontrar... Eh, eh, pues eh, desde el servicio de videoconferencia a servicio de Internet de las Cosas para poder eh, controlar mi casa. Eh, al final puedo encontrar un montón de, de, de cosas corriendo sobre la infraestructura. Internet realmente eh, eh, son los tubitos por donde van los datos, ¿no? los cables, la fibra, eh, el 5G, ¿no? toda la infraestructura desde donde podemos operar eh, eh, con datos y comunicarnos con otras partes de, de la red. Y todo es internet, ¿no? o sea, porque internet está en todos los lados. Hay ondas eh, de, de, de radiofrecuencia que, que son este 3G, 4G, 5G, que son los que transportan eh, los datos. Pero lo más mayor es otra vez, o se utilizo de, de referencia, os acordaréis, ¿no? De, del principio de internet estaba en un despacho, en una mesa, era una caja grande, tenía un router, ¿no? Que sonaba algo así. Y empezaba. Esto, estos chicos, los, los, los pequeños que estáis por ahí, cuando conectábamos a internet teníamos que esperar a que sonara todo esto. Pero ojo, ahora estoy jugando. Estáis jugando ¿vale? al Fortnite o al, o al Minecraft o a lo que juguéis. Y si estábamos conectados con el modem, le gritabas a tus padres, no cogáis el teléfono que estoy en internet porque si descolgaban el teléfono para llamar a alguien se cortaba. O sea, esa es la prehistoria ¿vale? de, de internet. Y, y, esto, y esto, todo esto que, que os he contado de, de Internet de tantos lados, esto ya en Matrix, en las pelis, ¿no? El imaginario siempre, eh, lo, lo vemos en las pelis, ¿no? Os acordáis también de Julio Verne cuando nos contaba el futuro, ¿no? ¿no? se podía hacer cuando lo escribió, pero gracias a la evolución de la tecnología hemos podido ver cómo el hombre ha ido al espacio, cómo hemos ido a las profundidades de los océanos, ¿no? Bueno, ahora os voy a contar un pasito más allá. Vamos a coger la píldora adecuada. ¿Cuál es la píldora adecuada? No sé, ¿La azul? <laughs> Vamos a coger la píldora roja y nos vamos a ir a, al final de la madriguera de conejo. Todo empezó en 2007, el cambio, ¿no? Eh, Internet que estaba encima de una mesa, de, de un escritorio, eh, se hizo portátil. Steve Jobs presentó... El, 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 el smartphone, ¿no? Que todos conocemos ahora, el iPhone, todo empezó en 2007 y la gente en aquel momento decía, yo no voy a tener un cacharro de esos en mi vida o sea, no, no fastidies, ¿cómo voy a, co a comprar y a tener yo un cacharro con internet ¿Para el... qué lo necesito yo? Y ahora no podemos vivir sin, sin un smartphone, ¿no? Sin, sin tener internet encima porque es la herramienta para acercar el mundo y el mundo tan vasto y tan grande en el que vivimos hacerlo más pequeñito y tener todo al alcance de la mano, ¿no? Y a todas las personas eh, eh, cerca. Incluso, bueno, o sea, Internet se ha dado y los smartphones han dado momentos grandiosos, ¿no? Como eh, que de repente se, se llenase Central Park en, en Nueva York porque había aparecido un Snorlax gigante, ¿no? Y, y todo el mundo se había ido a, cazar, a cazarlo. O que las mamás vayan a pasear a los bebés, ¿sabes? Y, y estén más centradas en, en los Pokémon que, que, en, que en los bebés, ¿no? Y esto, y esto es el, el mundo que hay ahora, ¿no? estamos conectados, hiperconectados, tenemos muchísimos estímulos y, y, y es lo que, lo que hacemos. Utilizamos servicios tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Luego en 2013 eh, sucedió otro, otro pequeño hito, no, no tan grande como el del 2007, pero de repente aparecieron dispositivos para eh, eh, ver... Eh, eh, en realidad virtual y medios inmersivos, gracias a la tecnología que habíamos estado avanzando de dispositivos móviles, de. ¿Os acordáis del cine en 3D? No? O sea, que ahora ya no está como tan de moda, ¿no? Pero empezamos a evolucionar mucho lo que es la estereoscopía, cómo podíamos ver en volumen el contenido. Y todas esas tecnologías mezcladas dieron lugar. ...a los medios inmersivos... ...todos estos dispositivos... ...que ahora ya están en cualquier centro comercial... Eh, ...por una cantidad... Eh, eh, ...pequeña de precio ¿no? ...que antes eran eh, pues, dispositivos caros... ...que necesitaban un ordenador... ...ahora ya son standalones... ...son unas gafas eh, portátiles... Eh, ...que las puedes comprar en cualquier comercio... ...por unos 350 euros ¿no?... ...unas Oculus Quest por ejemplo... ...que son como el estándar ¿no? eh, eh, ...que no necesita ordenadores... y ...no necesita nada... ...todo va eh, eh, en, el, en el mismo dispositivo... ...y podemos disfrutar de una experiencia... De de muy alta calidad de, de realidad virtual. ¿no? Pero aparte de la realidad virtual, tenemos otras eh, eh, realidades ¿no? que, que, que bueno, son un poco diferentes. Voy a explicar un poquito cada una para que las entendamos. Eh, eh, pero bueno, si sí, habéis visto también ficción, sí, siempre voy a hacer la, la comparación. Eh, no sé si habéis visto Ready o habéis leído Ready Player One, un libro maravilloso eh, de ficción donde nos presentan mundos imaginarios donde podemos ser otra persona, donde podemos vivir, bueno, el second life, ¿no? O sea, de el de, de principio de la década es un ¿no? lugar donde podemos ir a trabajar, donde podemos ir a estudiar, donde podemos eh, a, a divertirnos y, y a ver conciertos y todo esto es una película que la gente cuando la ve es una película sin ¿no? pero realmente no es tan sin conclusión todo esto está pasando ahora mismo ahora, a día de hoy Go podemos ver conciertos podemos trabajar online like en los virtuales so podemos, eh, en 20 20. virtuales no you está tan alejado eh, y un poco la visión eh, que, que, la visión un poco pura de, de, de este metaverso que es la palabra de moda todos habréis leído, me imagino eh, 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 que el metaverso es algo que está viniendo, que les está construyendo, eh, incluso se, se habla mal de los metaversos. Se está contando que, eh, que hay metaversos, ¿no? que cada empresa está construyendo su propio metaverso. Ahora voy, os voy a explicar un poquito bien para que entendáis qué es el metaverso, pero la realidad es que eh, ahora mismo ya hay, eh, eh, por ejemplo, este verano, eh, Ariadna Grande ha hecho un concierto eh, en Fortnite. Y muchísimos eh, decenas de miles de personas se conectaban, eh, no para jugar a, a, a un juego como, como Fortnite, un juego multijugador, sino que jugaban para ir a ver un concierto, de, se conectaban para ir a ver el concierto de, de Ariadna Grande. ¿no? Y, y, y esto sucedía en la pantalla del ordenador, pero luego después también tenemos dispositivos que llevan unos eh, años apareciendo, de realidad aumentada, que nos permiten también dibujar contenido virtual, pero ya no está en una pantalla. Este contenido se está dibujando. Eh, al contrario que en un Fortnite que se dibuja en una pantalla o en un mundo de realidad virtual como, como las imágenes que veíamos, es contenido que se dibuja alrededor nuestra, que podemos ver. ¿no? Y, y aquí empieza un poco al, al hilo del título de esta conferencia del Internet Tangible, cómo podemos empezar a visualizar Internet, cómo podemos empezar a colaborar, a trabajar. A, bueno, lo de los hologramas siempre ha sido algo fantástico también del mundo del cine, ¿no? Eh, Star Wars, todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Como cómo aparecían esas figuras. Obviamente, los hologramas no pueden nacer porque sí, necesitan un soporte, ¿no? Siempre hemos visto trucos de magia eh, o, o trucos de artificio, digámoslo así, donde podíamos eh, generar una cortina de humo y proyectar luz y entonces hacer que esos hologramas cobrasen vida a la a simple vista o con aspas de un molino, con LEDs programándolos podemos generar la ilusión óptica de tener una, una imagen fluida eh, que parece un holograma, pero estas gafas lo que permiten es, eh, sin ningún soporte físico en el mundo real y comprendiendo el entorno que nos rodea, es decir, comprendiendo que aquí hay un micrófono, un ordenador, personas, sillas, que pintemos contenido virtual alrededor nuestro y que podamos ver ese contenido. ¿vale? Entonces ese contenido realmente eh, viene o de una aplicación o de, o, o de un servicio en Internet que nos está diciendo... Oye, voy, como cuando hacemos un Zoom o cuando hacemos una videoconferencia y nos aparece la webcam de una, de, de una persona, en este caso nos aparecería una nube de puntos en forma de, de, eh, de malla que nos representaría a una persona realista que está en otro lado o a través de un avatar. Podemos conectar en tiempo real, podemos generar una pantalla para ver contenido y compartirlo con otras personas que tengan las gafas. Y esto nos lleva a un montón de cuestiones que vamos a ver en este ratito, como por ejemplo, en el futuro necesitaremos comprar una tele si podemos proyectar la tele que queramos y llevarnosla donde queramos. ¿no? para qué tiene qué sentido va a tener ¿no? hacer todo esto? necesito moverme de, de mi casa para estar en un entorno de trabajo con mis compañeros y, y, y verles como si les viera físicamente. Bueno, hay, hay mucho, que, mucho que construir, mucho que hacer. las posibilidades son increíbles. El, un poco el, el, el key de la cuestión es que esto ya existe. que esto no es ciencia ficción. Esto, eh, parte de lo que os estoy contando, se llama computación espacial. Os acabo de decir que los dispositivos se entienden a mi alrededor y me permiten dibujar eh, este contenido virtual. Esto sucede porque yo soy capaz de escanear mi entorno. Estas gafas tienen sensores. Bueno, los móviles de hoy en día eh, tienen sensores que, que son LIDAR. En, en los últimos iPhone, por ejemplo, es este puntito oscuro que está debajo de las cámaras. Es, un sensor LIDAR es un sensor eh, de escaneo en profundidad. ¿vale? Puede escanear en profundidad y puede generar una malla 3D. Eh, con mucha precisión. Estamos hablando de una precisión con un fallo de milímetros. ¿Vale? Entonces, yo puedo generar un modelo de esta sala y puedo eh, entender con un algoritmo eh, de, de inteligencia artificial y computer vision, eh, pues eso, como hace una, un par de conferencias ¿no? Estaba, nos contaba Cristina, podemos entender la forma de la cara, podemos entender qué es una mano, podemos entender objetos del mundo real e integrarlo. Ya no estoy pintando sobre lo que yo estoy viendo, que es esta realidad aumentada que todos conocéis, que todos habéis visto alguna vez, los animalitos de, del navegador de Google ¿no? que, que, que veíamos, sino que estoy integrando y que puedo dibujar detrás de la mesa, detrás del sofá, eh, en, el, en el mundo real. Y llegamos a esta parte eh, con toda esta información que os he dado así un poco comprimida para que me entrase en tiempo un poco en lo que os vengo a contar hoy, que es esto de, del metaverso. ¿no? Eh, el metaverso al final es acceder a Internet pero en 3D, muy reducido, muy reducido para que lo entendamos. Voy a ir un poquito más en, en complejidad para que lo vayamos entendiendo. Vamos a empezar por el principio, Internet. ¿vale? Como infraestructura. Hemos hablado que Internet realmente son los tubitos, ¿vale? Las tuberías, la cañería de Internet, por donde viajan los datos. Eh, son los servicios que eh, nos dan los ISP, que son pues, los Telefónica, los Vodafone, que hacen que la fibra no llegue a casa o que nos proporcionan eh, una red inalámbrica eh, para los móviles. ¿no? Por encima de eso construimos servicios o construimos software que lo construimos en servidores, ¿vale? Eh, siguen siendo hierros, pero ya son estos data centers donde nosotros alojamos, o sea, cuando nos conectamos. Eh, eh, en, en un navegador o una dirección, pues nosotros estamos poniendo una dirección que entendemos los humanos, ¿vale? o sea, elpaís.com, pero por detrás eso se está traduciendo a una dirección en internet, que es una IP, y nos eh, hacemos una petición de ese contenido, nos llega y nuestro navegador lo renderiza. Eso también pasa con el eh, Spotify, pues yo hago una petición a un servidor de un servicio de música y me devuelve la llamada, me devuelve el contenido, o a Facebook y me devuelve lo que, lo que estoy solicitándole. Y luego después está muy de moda, eh, y veis que lo he metido en el mismo saco, eh, el blockchain, que es el blockchain. Y lo voy a definir en 30 segundos, súper fácil, para que lo entendamos todos. El blockchain es una tecnología en sí misma que me permite validar datos. Eh, se llama blockchain de cadena de bloques, porque yo escribo un primer bloque... Que tiene un valor que es inalterable, y a ese le engancho otro eslabón de la cadena que tiene otro, otro valor que es inalterable, y yo voy añadiendo un valor tras otro. ¿Y para qué me puede servir a mí asociar valores y que sean inmodificables y que estén distribuidos ¿no? y que sea una red eh, 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 segura porque no me está permitiendo modificar los valores de, de la cadena? Bueno, pues por ejemplo, me puede valer. Para validar una identidad. Igual que la firma digital, yo cuando me doy de alta en Hacienda, eh, tengo una firma digital que me ha emitido en este caso la Casa de Moneda y Timbre, que valida mi identidad y le dice a Hacienda: Sí, el señor que está subiendo esta declaración de la renta es Roberto. ¿Vale? Entonces, pues válido que es él. ¿Vale? Esto es centralizado. Están los servidores de la Casa de Moneda y Timbre, que me han emitido ese certificado, que tiene una clave, la que sea, y me identifica. A mí, si yo quiero descentralizar eso y que no dependa de un gobierno, que no dependa de una institución, eh, lo hago sobre la red de blockchain. Por ejemplo, para que no hablemos solo de identidad, si yo quiero validar una noticia, todos conocemos el problema de las fake news. No nos podemos, eh, no podemos saber si lo que estamos leyendo es cierto o no. Si yo soy un periodista y valido mi identidad en la blockchain y con ese valor de mi identidad firmo un, un artículo de prensa. Yo me voy al artículo de prensa, miro la firma, y si la firma corresponde con que la ha escrito Roberto, ay, sí, yo creo en Roberto. Y como Roberto es una fuente de, inform de información válida, eh, esto no es una fake news, es una, es una noticia que yo me creo, ¿vale? O a lo mejor no, porque Roberto es una persona que eh, escribe eh, mentiras. ¿vale? Entonces yo sé que lo que estoy leyendo, bueno, pues lo ha escrito un señor que tiene una reputación eh, que no es del todo buena. ¿no? Pero yo, por lo menos, ya sé quién la ha escrito. Porque si otra persona cogiera ese artículo, lo modificara y lo volviera y lo volviera a subir. Yo, cuando vaya a mirar la firma, como no está firmado, está, en vez está firmado por el ID de Roberto, que yo lo tengo reconocido, está firmado por el ID A84B, no sé qué, que no tiene una firma eh, reconocible, de una fuente de confianza, y la confianza en todo esto es una parte fundamental, pues yo ya sé que eso no es una fake ¿En qué no vale todo esto en el futuro? Bueno, todos habréis visto a lo mejor que podemos ahora mismo generar unos vídeos que sean de fake. ¿no? que son los deepfakes, que yo puedo coger a Obama y hacer que diga la frase que yo quiera, y a día de hoy prácticamente ya casi no se puede detectar cuando es real y cuando es un deepfake, imaginaos en 10 años, que yo puedo coger y alguien puede suplantar mi identidad y hacer que yo diga eh, que odio a mi suegra, y mi suegra me llama por teléfono y me dice, oye Roberto, qué has dicho de mí, tío, que acabo de ver el vídeo, no, no, no eso no era yo, eh, vamos que no eras tú, tengo el vídeo, tengo la prueba, no, porque yo he, fir yo he firmado el original, ¿vale?, eh, y si yo tengo un video original que ha salido de mi dispositivo, yo lo tengo firmado dentro de esa cadena inalterable, entonces yo puedo validar datos. Bueno, sobre estos se hacen smart contracts y se hacen un montón de cosas. Con esto se da la pincelada del blockchain y la importancia que puede tener en los servicios que vamos a construir en las próximas décadas, que es muy importante. Eh, sobre esto, sobre el blockchain, pues aquí he puesto cosas como el avatar, la identidad, lo los NFTs, que está muy de moda, ¿no? que es, no es más que eh, ítems digitales que están firmados en la cadena del blockchain. Entonces, pues yo sé que este ítem es mío, es una cazadora digital que tiene mi avatar y es mío porque en el NFT o se pone que esto pertenece a Roberto. Y el wallet, que es la parte de las criptomonedas, ¿no? Donde está eh, mi dinero en, en Internet, o ese dinero del futuro. Bueno, esto del wallet eh, tiene muchas comillas y no compréis eh, 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 criptomonedas ni hagáis operaciones si no tenéis idea, porque eh, aunque os digan que podéis ganar mucho dinero, ahora mismo lo que hay es, una, es un gran desconocimiento y hay una gran burbuja y se está, eh, bueno, pues promoviendo eh, un, una, una eh, moda, ¿no? De, de todo este sistema. Para que algunos ganen dinero, porque aquí hay intercambio equivalente. O sea, el dinero es el que es y aquí no puedes hacer dinero de la nada y que todo el mundo gane. Si alguien gana es porque alguien pierde dinero. ¿vale? Eso lo tenemos que tener todos, todos claros. La tecnología tampoco es magia, aunque a veces lo parezca. Bien, hemos hablado de lo que es el Internet en 2D, lo hemos definido, creo que más o menos nos ha quedado claro. Y igual que en 2D teníamos el Google Web, hemos dicho el ciberespacio. ¿vale? Pues igual que teníamos el ciberespacio, ahora en 3D tenemos el metaverso, que es. Más o menos lo mismo, tenemos los servicios, lo que pasa es que ahora los podemos visitar, son mundos virtuales, que los podemos explorar no solo en realidad virtual, también los podemos explorar, ya lo veremos en realidad aumentada, los podemos explorar también en una pantalla, lo que pasa es que son mundos más inmersivos que nos permiten otro tipo de interacción, son más sociales eh, porque me permiten eh, estar presente a través de un avatar, relacionarme con otros avatares, etc. Y el usuario del metaverso, como lo explicé antes en pequeñito, pero que la, para que lo vire bien, pues me representa a través de un avatar, que es mi personalidad digital. Eh, tiene eh, esa identidad firmada y comprobada eh, dentro de la blockchain o en un sistema centralizado. La podría firmar con mi certificado digital de la Casa de Moneda y Timbre y, se, y seguiría eh, siendo una identidad válida. Eh, puede tener NFTs, que son estas propiedades digitales, ¿vale? que bien usadas tienen muchísimo sentido porque estoy haciendo que la propiedad intelectual de algo, que la propiedad de un bien... Eh, digital eh, tenga un dueño claro. ¿vale? Ya no estamos, estamos, podemos hablar de contratos de licencia de uso, igual que cuando compro un juego en Steam, un juego, un juego digital. Esa, eso que yo estoy firmando, cuando acepto las condiciones de uso que nunca nos leemos, es que yo tengo el derecho de usufructo, de una copia digital de un juego, pero que cuando le salga de las narices al señor Steam de cerrar su plataforma, pues yo me quedo sin él. Y eso está puesto en el contrato. O sea, podéis quedar sin vuestra librería de juegos que os habéis gastado una pasta en tener, eh, porque lo dice en el contrato. Pero si eso es como un NFT, se supone que el contenido debería estar enganchado a ese NFT, a ese token digital, y ese contenido me pertenecería, ¿vale? O, o podría afirmar que me pertenezca. En ese caso, ese contenido siempre sería mío, aunque eh, esa plataforma eh, fallase. Obviamente, pues Internet está configurado de muchas formas. En el caso de Steam, pues tenemos sistemas antipiratería y sistemas que hacen que yo no pueda ejecutar ese juego si no lo hago dentro. Dentro de su plataforma. ¿no? Ahí hay otras plataformas que no tienen ningún tipo de DRM. DRM es una protección de juegos que firman los juegos para que no se puedan ejecutar eh, en un caso concreto, que están sin DRM, entonces lo puedes ejecutar en cualquier momento. Ese tipo de, de, de intangibles eh, digitales son los que podríamos asociar para que eh, el, la red sepa que me pertenecen a mí y yo pueda siempre hacer uso de ellos de forma legal. Bueno, esto está por evolucionar. Hay muchísima información, lo que os aconsejo es que leáis mucho y que os enteréis a través de fuentes fiables, ¿vale? en las que confiéis. Y luego el Wallet, que ya hemos hablado un poquito de ello. Y con todo eso, pues podemos crear mundos digitales que eh, pueden ser de cualquier forma. Lo bueno de los mundos digitales es que no tienen que atenerse... A, al mundo físico. No tienen por qué tener gravedad siquiera, no tienen por qué ser realistas. Pueden ser mundos imaginarios o, o mundos que representen la, la realidad. Aquí hay un gran trabajo de la parte de diseño y de experiencia de usuario para hacer entender a la gente, para que cuando entremos por primera vez a los mundos digitales, si nunca habéis entrado en un mundo virtual, para que cuando entremos por primera vez os sepáis mover ¿no? dentro, dentro de estos mundos. Y estos mundos ahora mismo se están configurando a través de pequeñas plataformas, a través de pequeños servicios pues en realidad virtual, por ejemplo, hay uno que se llama VRChat, que es muy eh, concurrido eh, eh, desde las últimas navidades, porque las últimas navidades la aplicación más descargada no fue TikTok, la aplicación más descargada del Apple Store de las últimas navidades fue Oculus, eh, porque Oculus fueron el regalo estrella de esta navidad, es el visor standalone de realidad virtual, y la aplicación, por lo visto, pues tuvo un pico de descarga gigante que la posicionó al principio de los stores. Podemos entrar en plataformas eh, como Mochila Hubs, hay un montón de plataformas, pero la clave de, de todo es para entender lo metaverso. No es que yo pueda entrar en estos mundos con mi avatar, con mi ropa, con mis mi historias. La clave es que podamos conectar y viajar entre estos mundos. Esto es una red, ¿vale? igual que la red de Internet, igual que la World Wide Web. Yo tengo hipervínculos que me llevan de una web a otra, yo en el futuro tengo que ser capaz dentro de un mundo virtual de poder viajar de un mundo a otro y de tenerlos interconectados todos, ¿vale? Para que eh, pues pueda tener esa misma experiencia esa misma libertad, pues de repente estoy en la universidad y luego me quiero ir a comprar algo al supermercado virtual y luego me voy a un concierto con mis amigos, tengo que ser capaz de hacer todo ese journey, ese, 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 ese viaje, ¿no? Y dentro de los mundos virtuales. Pero eso es una parte, ¿vale? Porque la otra parte, que para mí es la más interesante, digamos que la parte de realidad virtual, si os tuviera que dar porcentajes, para mí en la próxima década supone un 10% del uso real, ¿vale? Y siendo muy generoso ese 10%, la mayor parte va a ir con esto. Esta, esta imagen la, la ha creado una, una empresa que se dedica a hacer hardware, gafas de realidad aumentada de hecho, que ya pueden hacer todo lo que os he contado, ¿vale? Se llama Magic Leap. Y ellos han creado este concepto, eh, lo crearon para explicar un poco eh, eh, en qué iba a consistir este futuro eh, del Internet tangible. Aquí estáis viendo que tenemos la capa abajo del todo, del mundo físico, ¿vale? Imaginaros, eh, conocéis Google Maps, todos habéis utilizado alguna de Google Maps, ¿no? ¿Cómo sabe Google Maps que eh, yo tengo, o sea, que yo voy a encontrarme tráfico, o que una calle ha cambiado de sentido, eh, o que hay obras si no me lleva por este camino y me lleva por el otro? Es inteligencia colectiva. Todos los usuarios que utilizan Google Maps suben esa data a unos servidores que la procesan a través de unos algoritmos y devuelven los datos a los usuarios. Oye, como hemos visto que en las últimas 48 horas todo el tráfico de esta calle, en vez de ir en este sentido, ha ido en este otro sentido, vamos a cambiar la dirección de la calle. Oye, como he visto que por esta calle no pasa nadie, ¿sabes? O sea, hay unas obras ¿sabes? O sea, y los usuarios reportan, como en el Waze, entonces todos estos datos juntos. Hacen que la aplicación por sí misma con los algoritmos se pueda autogestionar. No es que Google tenga a, 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 a gente en cada esquina viendo a ver qué ha cambiado en las ciudades. Claro, esto sería imposible, ¿no? Todo se hace de forma automatizada, incluyendo estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿vale? Eh, eh, imaginaros ahora esta misma dinámica que os he contado del de Google Maps, aplicada a gafas de realidad aumentada con estos sensores lidar de los que os hablaba. Yo voy por la calle, voy escaneando, ¿vale? Hago mi nueve puntos y, y, y eso lo subo a un servidor y vosotros vais por la calle y cada uno vamos subiendo nuestro trocito de lo que vemos cada día, y todo esto un servidor central lo va juntando, va juntando todas las piezas del puzzle y nos va generando un gemelo digital, un gemelo digital del mundo, ¿vale? El mundo digital, la capa digital del mundo. Es una representación 3D que equivale uno a uno al, al mundo. También habrá coches, como los coches de Google del streaming, que van eh, haciendo fotos de las ciudades para que tengamos ese servicio, pues también habrá que los coches, pues en vez de llevar cámara, llevarán sensores irán complementando la información de los usuarios, pero los usuarios serán eh, críticos para esta función, porque yo bajo del portal de mi casa hay unas obras, siete usuarios más las han visto, con lo cual el servidor lo valida, y me permite que ese gemelo digital sea dinámico, que es lo más importante. Y sobre ese gemelo digital dinámico, lo que podemos hacer todos los desarrolladores es generar servicios. Generar, por ejemplo, que yo pueda, eh, soy un técnico de mantenimiento de, de alcantarillas y pueda ver la red de alcantarillado de una ciudad. O que sea un técnico de redes y pueda ver el estado de las antenas en tiempo real. O que vaya al supermercado y diga Hey eh, Jarvis! Eh, carga la lista de la compra. ¿Vale? Te carga la lista de la compra, de repente delante tuya sale la lista más óptima para que llenes tu carrito. Y cuando estás saliendo del supermercado directamente te des cuenta los 184 euros que cuesta tu carrito. Ya está, no tienes que hacer nada más. Estamos ayudando a ser más eficientes, mejores, a, a hacer las cosas de una forma más humana. Ya no vamos a ir en mi visión, que os estoy contando, esta gafa sustituye en el móvil. Ya no vamos a ir con, mirando el móvil todo el rato, vamos a ir mirando a las personas, vamos a ir hablando con la gente y vamos a ver un internet que nos va a ayudar, que nos va a ayudar a hacer todas estas acciones. Bueno, podéis entender que aparte tenemos un montón de aplicaciones, sobre todo para negocios, donde yo puedo eh, eh, pues todo este concepto de smart cities también es muy relevante cuando yo sea capaz de visualizar internet y pueda pintar todos esos sensores y esos datos que yo tengo en las ciudades me van a ayudar a tomar mejores decisiones y también me va a ayudar a eh, estandarizar esa información y a compartirla con los ciudadanos que es también muy importante yo voy a poder ver el estado del aire de la ciudad a simple vista ¿vale? simplemente con una hora bueno imaginaros pues todas estas capas de este, eh, la movilidad la energía ven aquí, eh, la salud, eh, comunicaciones y, por supuesto, entretenimiento, ¿no? ¿Cómo voy a poder viajar entre, entre mundos? Y, y bueno, esto es un pequeño vídeo ilustrativo de cómo es esto de escanear. es esto cuando te refieres a escanear? ¿A qué te refieres? Bueno, mapeando el mundo. Esto es un vídeo de, de, de Meta, de, de, de la última eh, Keynote, donde explicaban, eh, pues eso, cómo se va a mapear el, el, el mundo. Obviamente, aquí hay que discriminar entre espacio público y espacio privado. No va, o sea, una cosa es que vayamos escaneando el espacio público, que además como tenemos un algoritmo que sabe detectar dónde hay un humano y quitarlo del medio, pues solamente escanearemos los entornos, pero los espacios privados supuestamente los escanearán los dueños de esos espacios privados ¿no? para poder ofrecer sus propios servicios dentro, dentro de esos espacios. Y al final, lo que veremos es eh, un Internet pintado alrededor del mundo que nos ayudará. Nos ayudará a ir a hacer la compra, a leer información de las cosas, a hacer que aparezcan personas que están muy lejos, más cerca, que básicamente lo que vamos haciendo ahora, pero de una forma un poco distinta, más útil, más bonita y, bueno, obviamente eh, con más datos también. Las aplicaciones se utilizarán todo el data del uso que hagamos, eh, hacia donde estemos, a donde miramos. Al principio suena un poco, pues. A la gente dirá, no, yo no quiero compartir mis datos. Bueno, también es verdad que a todos nos gustan las cosas gratis y todos utilizamos Google y todos utilizamos Facebook y todo eso se tiene que pagar. Hay unos servidores y hay unos costes y la gente, hace uno, la gente que hace algoritmo de inteligencia artificial tiene que comer. Y, y como nos gusta que nos faciliten la vida para tener más tiempo para pasarlo con nuestras mascotas con nuestras familias o en haciendo lo que nos dé la gana pues todo, todo esto al final es un avance no y, y hemos abrazado la tecnología estos últimos años y esto va a seguir así habrá detractores habrá detractores claro que sí hay que hacer un uso ético al final de la tecnología y todo esto tiene que ayudarnos pues a ser mejores más eficientes y a preocuparnos de lo que realmente importa ¿no? eso desde la parte de, de vida desde la parte ética ¿no? de, de, del asunto. Bueno, y, y esta es la predicción un poco. Adiós el viejo cacharro, que serán los smartphones, y gafas que... Estamos hablando de gafas que son como una gafa de ver, no estamos hablando de dispositivos eh, complicados. Dice, ya, pero si tienes unas gafas que son como una gafa de ver, ¿dónde está el ordenador? ¿no? Bueno, el ordenador no lo llevas tú encima. Esas gafas tienen una conexión, 5G, 6G, la que venga, 7G cada vez mejor, con más ancho de banda, con menor latencia y el procesamiento se hará en los data centers. Los, las eh, compañías de, de telefonía dejarán de vender paquetes de datos, empezarán a vender paquetes de proceso, el paquete de trabajo, el paquete de entretenimiento y nos ofrecerán servicios que se procesan en el cloud. También seremos más eficientes porque no hace falta fabricar tanta cantidad. De, de ordenadores para que los tengamos en casa utilizándolos un ratito, ¿no? Sino que, bueno, me iré a la oficina, tendré una mesa vacía y proyectaré una pantalla que se estará procesando en el cloud y ahí trabajaré y ahí compartiré con todos mis compañeros, ¿no? O con las personas con las que esté en ese momento. Vale, os voy a contar un poquito a qué dedico mi día a día porque os he saltado aquí una chapa futur, de futuro, futurismo, ¿no? De decir, oye, este tío, pues, o sea, ¿qué, qué hará para, para entender el mundo del, del futuro? Así, ¿no? Como os he dicho, trabajo en la frontera, eh, soy el director de, de producto y, y bueno, hacemos cosas muy bonitas con un montón de, de marcas diferentes ¿no? y, y, y de clientes que, que creen un poco en lo que estamos haciendo. Básicamente eh, hacemos, desarrollamos eh, tecnología propia y, y software a medida eh, en realidad virtual y aumentada, sobre todo para mejorar a día de hoy eh, enfocados en, en el mercado de empresas y para hacer que ahorren pasta y que ganen más básicamente que eso es lo que queremos todos no cuando tenemos una empresa queremos ahorrar pasta y, 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 y maximizar el beneficio para poder pagar mejor a nuestros empleados y para poder hacer más cosas no que, que molen y, y bueno pues al final las empresas sirven para ganar dinero nosotros hacemos el proceso completo eh, tenemos un equipo multidisciplinar actualmente somos 45 personas y hacemos desde la concepción de las ideas a nosotros nos llegan problemas oye soy empresa A tengo un problema ¿Cómo como, como me podéis ayudar? Nosotros diseñamos toda la estrategia, la idea, la investigación, hasta que al final distribuimos la aplicación y la implementamos eh, para ellos. Y hace, sobre todo hacemos tres casos de uso eh, eh, concretos ahora mismo: eh, formación y educación, y ahora os enseño algún, algún ejemplillo, exposición de, de producto y, y eventos eh, virtuales. Dentro de. Bueno, esto es muy guay, formación. Esto, esto, por ejemplo, es un simulador que hacemos de, de cirugía, ¿vale? Para trasplante capilar. Eh, y lo hacemos con unos brazos hápticos. Eh, háptico significa que puedes sentir un poco eh, eh, lo, que, lo que pasa en el mundo virtual. Esto lo hacemos a través de un dispositivo que nos permite... Eh, le permite a los cirujanos eh, que están entrenando eh, comprender la presión ¿no? de, de los elementos. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer con el bisturí el, el, eh, o con la herramienta esta de esta extracción capilar, vas a pasar el poro, que hay una pequeña membrana. Esa membrana eh, tiene una pequeña resistencia que tiene un tacto muy determinado nosotros con este cacharro lo que hacemos es simular esa resistencia para que ellos eh, entrenando tengan la precisión submilimétrica mm, eh, que tiene un cirujano y además tenga esa sensación de una superficie blanda una superficie dura una tensión que se puede romper aplicando determinada fuerza y, y es muy guay es muy el desarrollo de todo esto es muy parecido al desarrollo de videojuegos al final se parece eh, eh, es prácticamente lo mismo lo que pasa es que la finalidad en vez de ser entretenimiento pues es hacer Aplicaciones de, eh, de eh, en este caso, de, de formación. ¿no? Eh, también hacemos muchas cosas de, de salud, de, de farmacéuticas y, 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 sobre todo, conectamos muchas personas haciendo eh, que a, entiendan eh, procesos muy complejos, funcionamiento de los medicamentos y incluso ahora durante la pandemia pues muchas farmacéuticas a través de, de nuestras soluciones han eh, se han comunicado se han podido comunicar con los hospitales y con los doctores para que pudieran eh, ver los últimos avances en, en medicina y poder tomar las mejores decisiones eh, hacemos ventas, de, de, ayudamos a vender aviones también. Es ta, o sea, una cosa tan, tan eh, banal a lo mejor os puede parecer como la venta de un jet privado, ¿vale? Tiene unos costes de operación brutal. Aterrizar un avión eh, en un hangar solamente para que un comercial se lo enseñe a una persona vale muchísimo dinero, ¿vale? Si lo puedes hacer en realidad virtual, en un gemelo digital súper realista, perfecto, con todas las funcionalidades, con una interfaz muy fácil de utilizar, con... Un, todo pues eso todos los elementos son interactivos las puertas las ventanas la, bueno las, las ventanas no porque si se adelante una mille, ¿sí? no pero tenemos las butacas la nevera, eh, todo todos los aparatos qué pasa que les ha funcionado también que ahora también estamos haciendo formación para sus empleados estamos haciendo onboarding estamos haciendo muchísimas más cosas porque al final pues se trata de esto no de encontrar soluciones reales que en los cuales podamos generar un impacto ¿no? con, con las aplicaciones que nosotros hacemos también en educación en este caso en Estados Unidos hemos es una plataforma de educación para cambio climático donde ayudamos a, a los niños para que aunque estén en casa o aunque estén en, en la escuela puedan colaborar eh, y de forma colaborativa pues eh, aprender y entender cómo funcionan los diferentes ecosistemas y biomas que les proponemos, ¿vale? para que ellos puedan eh, eh, junto con el profesor pues que ya previamente además le damos al profesor es una una plataforma para preparar la clase con sus contenidos, sus islas, sus historias, ¿no? y ellos pueden ir pues resolviendo pequeños eh, eh, problemas que se les presentan, resolviendo unas estadísticas que tiene cada uno de los biomas para conseguir que el estado eh, de, eh, de, de esos biomas pues, mejore. ¿no? Eh, y esto lo hacemos con móviles normales y corrientes que no tienen que tener ninguna característica especial, sino pues, no más antiguos de cinco años. Y lo bueno es eso, que se pueden conectar todos juntos. Es un caso de uso para estas redes 5G, que siempre escuchamos el 5G, como de bueno, ¿y qué es el 5G? Bueno, esto lo que nos permite es procesar mucho de este contenido en la nube para que no, para que lo puedan procesar justamente ordena, eh, móviles, móviles antiguos y con, con, con la poca latencia que hay además, pues puedan estar en un entorno multijugador, eh, puedan hablar en el chat de voz sin retrasos y, y sin problema, y todos se puedan ver independientemente de la localización donde estén. Bueno, y, y, y poco más, para acabar un poco esta, esta parte, eh, por, esto es como un poco preguntas también ahora ya, porque eh, eh, os he contado muchas cosas, ¿vale? algunas un poco más etéreas o, o, o de futuro. Eh, pero sí que ahora con tanto ruido que hay sobre el metaverso, los mundos virtuales, pues también hay eh, muchísima eh, poca información o, o información que, que no es del todo precisa. ¿no? Entonces, eh, no hay que tomar todo lo que leemos como, como verdad, eh, más aún a día de hoy, que eso ya lo sabemos todo, ¿no? pero se están construyendo herramientas, hay mucho marketing involucrado. Eh, hay una compañía que se acaba de llamar Meta, ¿no? porque quiere liderar justamente toda esta parte del metaverso. Eh, pero la realidad es que llevamos... Mucho Muchos años eh, creando creando estos mundos virtuales. Eh, nada de esto es nuevo, como todo en el mundo. Eh, todo sufre una, una evolución. Eh, sí que es verdad que vienen por delante unos años excepcionales ¿no? en cuanto a la innovación de, y, y, y a las novedades en el hardware. no Esta capa de realidad aumentada, que os las acabo de contar, que no sé si alguno las habéis probado de las que disponibles, Magic polones eh, dos, o sea, este, esto que os he contado no es ciencia ficción o no es algo de laboratorio, es algo que las empresas ya podemos comprar y podemos implementar y, y que dentro de poco va a salir al mercado de consumo. Entonces, claro, todo lo que viene es alucinante ¿no? y todo lo, que, todo lo que yo veo a diario es lo que vais a poder utilizar en el día a día. Y, y, y bueno, pues hay que tratar todo esto pues. Con el rigor que se merece y también sin generar la expectativa de que esto lo vamos a tener mañana, porque no es verdad. ¿no? Y ahora hay muchas noticias, ¿no? incluso nosotros estamos trabajando con muchas marcas creando mundos virtuales, y es muy importante que, que estemos ya ahí, que estemos generando todo, todo este ecosistema, porque avanza muy rápido y la tecnología respecto a los humanos eh, avanza de forma exponencial, y los humanos somos súper lineales. Nos cuesta muchísimo aceptar el cambio, ¿no? entonces, bueno, tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco entonces, pues, para evitar frustraciones y para aprender también a diseñar bien. Eh, estos espacios. Y nada, poquito más, todo esto os quería contar, dar un poquito de luz de metaverso, de la realidad virtual aumentada. Espero que hayáis aprendido un poquito y a disposición eh, tengo por ahí mi Twitter, el de mi compañía, La Frontera. Eh, y si tenéis cualquier duda, pues siempre estoy disponible en redes y los que estáis aquí me podéis hacer la pregunta que queráis. Gracias. <laughs> Hola, gracias eh, por, la, por la charla. ¿A, ¿A cuánto tiempo crees que estamos? ¿A cuántos años vista de que esto sea tan común como tener un cacharro de esto? A ver, mi <laughs> a nivel mi de usuario y consumo, ¿no? Tienes eh, que coger con pizzas un poco mis previsiones. O sea, a ver, mis previsiones normales. Sí, sí. Es que más o menos, pues, vengo, en los últimos 12 años vengo acertando más o menos ¿vale? <laughs> con las cosas. Lo que pasa es que yo siempre. Vengo a decir, no, esto ya está, porque claro, yo me dedico a esto, o sea, yo lo que quiero es atraer la fecha de, de explosión, ¿no? Porque me, me interesa, ¿no? Por, porque el trabajo y como esto Pero realmente yo lo, a partir de, en los próximos tres años, vamos a ver que van a aparecer muchos dispositivos que se van a anunciar, al primero van a ser para, al principio van a ser más para desarrolladores, para que empecemos a hacer cosas, van a estar limitados en funcionalidad, pero en la próxima década, en la década de los 30... Yo creo que en la época del cambio en la que, y no está tan lejos, claro, la época del 30, es que quedan ocho años ¿sabes? para que estemos en 2030. A partir de, de esa década yo creo que es cuando vamos a empezar eh, a sustituir o, o a lo mejor las generaciones más jóvenes van a empezar a, a utilizar este tipo de dispositivos en detrimento de los móviles, que al principio serán eh, los ordenadores que irán conectados a esas gafas y el procesamiento lo haremos mixto entre local y, y servidor y poco a poco eso irá eh, cambiando y, 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 y llevando más la balanza. A que pues todo se haga en, en cloud y nosotros tengamos el, el visor en, en forma de gafa, ¿no? Pero bueno, todas las posibilidades que os podéis imaginar, eh, creo que van a hacer que esto avance bastante rápido. Y no lo tienes un poco de miedo al mal uso, eh, como, como, como todo. Como todo, porque porque sí, sí. Es que, como todo, quiero decirte, fíjate la que he montado ahora con las criptos. O, sí. o sea, el mal uso está ahí. Y lo y, y habrá mal uso y habrá eh, suplantación de identidad como la hay ahora. Y habrá robo de datos como lo hay ahora. O sea, que es que no va a cambiar mucho lo que hay ahora. Lo que estamos cambiando es la forma de visualizar. Y yo creo que tiene un componente también que lo hace un poquito más humano. O sea, esas comidas de gente con el móvil. Sí. Eh, tenemos ahora mismo los padres que forzarnos mucho por dar ejemplo eh, a los niños de no estar todo el día con el móvil y tal. Eh, eh, a ver, no quiere decir que vayas a estar todo el día con gafas y, y, te, y te vaya a dar igual quien esté delante, ¿no? Pero como que es mucho más social, más compartible, pero con la gente que tiene físicamente también alrededor, ¿no? O sea, compartir contenidos con la gente, de esa forma, yo lo, en mi perspectiva lo veo bastante más humano que estar cada uno en su pantalla y mandándote un link o hablando con, por WhatsApp con tu pareja, ¿no? Como, como vemos que a veces eh, gente que nos cuenta o que vemos directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo confío mucho también en... En, en la humanidad, no sé si bien o mal, pero, pero creo que haremos buen uso de, de todo esto y, y que también todos los desarrolladores del mundo nos van a proponer cosas alucinantes que, con las que vamos a alucinar que ni siquiera podemos ahora mismo pensar cómo van a ser. Y una cosa más, no acabé de entender cuando mostrabas lo de los implantes capilares y tal, sí, eh, básicamente, que va a haber capacidad de, de sentir también. Sí, 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 o sea, nosotros el, el brazo háptico lo que, lo que hace es que simula la presión, ¿Vale? o sea, yo puedo sentir la rugosidad de una superficie. Si una superficie es más dura o es más gomosa, puedo hacer que una superficie tenga una resistencia, ¿vale? Entonces, cuando yo colisiono en el mundo virtual mi mano virtual con la cabeza, ¿vale? Yo puedo hacer que en el mundo real ese brazo me dé la sensación de que eso tiene un pequeño rebote. ¿vale? Matrix total. ¿Eh? Matrix. Bueno, una, una, una vez que te pones la gafas, si te olvidas de que estás en realidad virtual, ¿vale? que eso suele suceder a los pocos segundos y ya sí. tu mente está totalmente inmersa. Es puto Matrix, es, sí. es, es Matrix, total. O sea, es, es, es increíble, ¿vale? O sea, es muy increíble porque llega un momento de inconsciencia. O sea, tú estás en el mundo virtual y, y para ti ya es normal, ¿no? Pues voy a atravesar una membrana, clac. Y ha atravesado la membrana. Ha sucedido igual que en el mundo real, mi cerebro lo ha interpretado sí. como que es lo mismo, y hay un momento de, de, de esto que pasa en el cine, que, que es tan complejo, que no, me es, el, el, no me es el en español, es suspension of the relief, es cuando te metes dentro de la peli, ¿no? Y, y, y estás como súper inmerso. Lo que pasa es que en el cine se rompe muy fácil. Alguien comiendo palomitas, alguien haciendo un ruido, tal, te saca de la peli. Aquí estás 100% dentro de un mundo virtual y no hay nada que te saque. Bueno, imaginaos para educación, esta, esta, esta divergencia de la atención, que, que, que es un mal que tenemos. Ahora, por, por toda esta super estimulación ¿no? que, que tienen los chicos, en realidad virtual tú le pones una experiencia eh, y la puedes controlar porque sabes hacia dónde miran, le puedes poner el contenido solo cuando está mirando donde tú quieres y van a estar ahí dentro. ¿no? Además, como lo está gamificando, lo está haciendo interactiva, pues tiene la atención. ¿no? Pues aquí es o sea, cuando ya te lo crees que estás ahí siempre digo que mi mejor experiencia en realidad virtual fue un día que estaba pilotando una nave espacial me quedé dormido con la gafa de realidad virtual puesta y cuando levanté estaba a punto de estrellarme con el sol yo, yo tengo el simulador con la palanca ¿no? de, de, de vuelo y tal que está puesta en el mismo sitio exactamente que en la realidad virtual entonces cuando fui a echar mano de la palanca virtual que es la que en ese microsegundo de sueño tal cogí la de verdad y mi cerebro se creyó que yo, estaba, que yo estaba en una nave a punto de estrellarme. Claro, estaba dormidísimo. ¿sabes? O sea, claro, luego ya dije, quítate las gafas. O sea, eh, quítate las gafas, tío, que, ¿sabes? O sea, que, que estás en la realidad virtual. Y, y, pero del cerebro es increíble cómo funciona. no Podemos hackearlo de, de mil formas. ¿no? Y, y esta Uf, es una de ellas. Pero bueno, esa es la parte que os he dicho que en el futuro va a ser solo un poquito. ¿vale? La realidad virtual que va a estar ahí, va a seguir a, a, a avanzando, pero hay una parte mucho más interesante que la de la realidad aumentada. A nivel de productividad y de, y de relaciones sociales. ¿Alguna? A mí me preocupa la, la parte de potencia de cálculo que necesitan esas cosas uh -huh. y quién puede tener esa potencia de cálculo. Porque parece que va a estar en manos de cuatro, cinco, seis players que tengan los data centers. Al final no vamos a estar en manos. Uh, o vamos a poner en toda esta tecnología, que, que es fantástica para mí, uh, en manos de muy poca gente. Y sí. vamos a dar este control a, a muy pocos proveedores. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Bueno, es, es el debate de siempre. O sea, si ponemos en contexto la web, vamos a llamar 1.0, ¿vale? la web de los 90, eh, las empresas se ponían su propio servidor y colgaban la web en el servidor de su oficina. Y tú realmente, cuando accedías a una dirección, estabas accediendo al, al, al servidor de la oficina. Luego eso lo descentralizamos a los data centers porque está, empezaron a existir ¿no? los AWS o, o, o bueno, no, ni eso, antes de los AWS, los hosting que empezaron a haber ¿no? en aquella época ya es, y ya poníamos en hosting eh, nuestras webs. Luego después ya no queríamos tener web, queríamos apps, ¿vale? Entonces ya eh, no vamos al Apple Store o al Google Store y ya no, ya, o quiero Instagram, ¿no? o quiero Spotify, ya no quiero yo tener mi colección de música, ya... Se, que me la ofrezcan en streaming, ¿no? No quiero ser yo el, el, el dueño ¿no? de, de, ese, de ese servidor con esos archivos ni de ese disco duro porque eh, se me rompe, se me pierde, eh, eh, no quiero ese, ese conflicto. Aquí yo creo que es lo mismo, o sea, si ya podemos eh, obtener... Eh, eh, un, edge, o sea, un, edge, un, un edge de verdad, ¿vale? un edge que esté cerca de todas las ciudades con unos núcleos de, de población eh, determinados. ¿no? Podemos hacer una red de, de, de ledge en España con eh, centros. El otro día justamente hablaba con, con uno de los proveedores que están de, de, de fibra que están ayudando a las, a las telecos a expandir todo este tema de ledge. Eh, ¿Cómo podemos hacer que cada X kilómetros pues haya un pequeño, un pequeño edge que pueda eh, dar soporte a toda esa zona geográfica ¿no? a través de 5G? A 5G pensado para empresas, eh, más adelante pensado para usuario final. Yo creo que dependerá de las telecos, no dependerá solamente de los Amazon Azure, etcétera. Sí, los Amazon Azure, etcétera, también darán servicios, ¿no? Pero, pero estará diversificado al final. Y sí, hará falta mucho poder de cómputo, harán falta eh, eh, pues mucho hardware, ¿no? y, y mucha innovación en el hardware, pero también hará falta que los programadores seamos conscientes eh, de que somos muy poco eh, óptimos. O sea, tenemos que hacer, tenemos que hacer código eh, eh, que aproveche mejor la capacidad de hardware que tenemos, porque nos, o sea, nos hemos vuelto muy vagos. Eh, no digo que programemos en ensamblador, obviamente, pero sí que eh, programemos un poquito más a, a, a bajo nivel eh, para poder aprovechar mejor todas las funcionalidades que nos ofrece el hardware de hoy en día. Se puede hacer más con lo que tenemos. Entonces también es... Parte de esa ética de cómo vamos a programar las aplicaciones del futuro y cómo no vamos a desperdiciar los, eh, los kilovatios ¿no? ahora que, que estamos gastando con, con los servidores. Bueno, poco a poco también la, eh, eh, la ley de Moore irá decreciendo, eh, no se doblará eh, tampoco la, la potencia y tendremos que hacernos un poquito, pero también bajaremos el consumo muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí, entonces tendremos muchos más eh, cores y mucha más eh, 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 diversificación ¿no? a la hora de, de, de elegir potencia. Se irá configurando. Yo no lo veo tan, tanto problema. Lo que, lo que sí que veo es que bueno, va a hacer falta un pequeño cambio de paradigma a la hora de, 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 de estructurar ¿no? la, la infraestructura. Tampoco soy mago, es una predicción. O sea, puede ser así o no. <laughs> sí, pero vamos, yo creo que puede tirar por ahí, pero bueno, habrá, habrá que verlo. Hay muchos, eh, muchos intereses en medio.